Sí, hola, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Tuve el honor de estar en la reunión del año pasado en Barcelona, en Casa SEAT, hace prácticamente un año. Era el 25 de octubre, hoy estamos a 26, o sea, ha pasado un año. Y pienso que es interesante, pues un poco, intentar centrar mi breve intervención en un poco en un cierto ejercicio de perspectiva, ¿no? Porque hace ahora exactamente un año en Barcelona el tema era cómo se va a pasar el invierno, por un motivo, porque en aquellos momentos, como ustedes recordarán, el precio de la energía había subido en vertical. Por ejemplo, se pues había concluido el mes de agosto con un precio récord del gas de 340 euros megavatio hora, que en octubre no estaba tan alto, pero estaba muy alto y que alimentaba expectativas tenebrosas para el invierno, para toda Europa, incluso la expectativa de que pudiese haber situaciones de racionamiento de la energía, gravísimos problemas para la industria. Los gobiernos estaban preocupadísimos pues, por todos los efectos que ello podía tener en la economía. Es más, en aquellos momentos presidía la escena los vaticinios de una recesión y que alimentaban a su vez con mucha viveza el debate político. Si recordamos bien, pues en aquellos momentos en España se discutía si era ya prácticamente seguro que habría una recesión o no se produciría la recesión. Bueno, han pasado 12 meses y en estos momentos el precio del gas esta semana oscila en alrededor de los 50 euros megavatio hora, es decir, 6 veces menos. Ello nos podría llevar casi a la conclusión de que las cosas han ido muy bien, que el invierno no fue tan trágico como se preveía, que la capacidad de resistencia ha sido superior a la prevista y, por no utilizar el término resiliencia, que en estos momentos está muy de moda. Aunque no podemos olvidar que el precio del gas de 50 euros megavatio hora supone más del doble de lo que costaba el gas antes de que se iniciase la invasión de Ucrania. Es mejor dicho, antes de que Rusia empezase a planificar la invasión de Ucrania y empezase a maniobrar para provocar un encarecimiento de los precios que se produjeron ya antes de que tuviese lugar la invasión. Pero, sin embargo, la perspectiva nos dice lo siguiente, que es que el año pasado Europa tenía ante sí pues, un invierno de incógnita. Ayudó también el hecho de que el invierno fuese benevolente en términos climatológicos, pero tenía ante sí una guerra, y en estos momentos hay dos. Los precios han bajado porque se superó bien, porque el invierno fue benévolo, porque los países operaron con agilidad, pero hay dos guerras. Hay dos guerras, los precios no son dramáticos como hace un año, pero son superiores al promedio anterior y los costes están ahí. Los gobiernos, por ejemplo, el gobierno alemán en este aspecto ha sido muy destacado lo que ha hecho, pues han creado un colchón de protección importante que cuesta dinero. Y pienso que en estos momentos surge una cuestión nueva que el año pasado quizá no estaba en primer plano, porque el año pasado la idea es decir, ¿y esto cómo se afronta? Que ahora está ya emergiendo más, es decir, bueno, y todo esto que tiene costes reales en términos económicos, en términos sociales, en términos de psicología colectiva, ¿cómo incide en la configuración del consenso político de las sociedades europeas? Y digo esto porque estamos ya, pues, en el caso de Alemán, pues se está iniciando ya el ciclo electoral regional, que va a dar unas imágenes de cómo está el consenso interior en Alemania y por qué se están produciendo pues, procesos electorales en toda Europa. Los dos últimos más destacados, uno nos incumbe directamente, ha tenido lugar en España con un resultado, a mi modo de ver, significativo, y otro acaba de tener lugar en Polonia también con un
resultado significativo. Digo significativo en el siguiente sentido. Pienso que las sociedades europeas, pese al pesimismo que inunda muchas veces el comentario público, las redes sociales, incluso los medios de comunicación, sigue creyendo en el ideal europeo y creo que esos resultados electorales en buena medida lo que reflejan es eso. La gente no se quiere poner en manos de según qué aventuras, pero hay una tensión, hay un estrés profundo. Y evidentemente pues, la aparición de un nuevo foco de conflicto internacional gravísimo, no solo por sus consecuencias de orden humanitario y militar, sino también en el orden de la psicología. En estos días a mí me ha preocupado mucho ver el grado de acidez, de tensión e incluso de agresividad que ha alcanzado el debate público alrededor de la cuestión de Israel y Gaza, pues siguen dibujando un horizonte preocupante. Vamos a ver si esa capacidad de resistencia europea, si esa fe profunda, podríamos decir, que los europeos, con todas las matizaciones que se quiera, siguen teniendo en la idea de un proyecto en común, logra resistir. Hay una prueba muy importante en junio de 2024 y habrá otra todavía quizás incluso más importante en noviembre de 2024 en Estados Unidos. Y en fin, este es el apunte que les quería transmitir. El gas está más barato, hay dos guerras en el horizonte. Muchas gracias.